Bonito tu regalito, Cami. Y a mí también. Yo te lo ayudo. Ya comiste unos dos ojos. Oh, dejó ahí los restos en la chimenea. Yo tenía que ahí unir. Ok. Eso. Ponte su zapatito, hija, porque si no se hace tarde. Anda, anda, anda. Te quedó muy bonito el vestido. Amigos, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy ya estamos a día 5 de diciembre. Estoy aquí con mis hijas. Ya casi me preparo para llevar a Valentina a la escuela. Sí, y hago. Recibió regalitos esta mañana. Sí. Vino el suerte Pitcon. Porque yo hice allí paper notes y bottles. Zanahorias, sí. Dejó zanahorias y galletitas para el suerte Pete y el Américo. Sí. Y comió una media zanahoria. Sí. Oh, bonito. Y el suerte Pete no comió todas las paper notes. No, bueno, pero un y poquito dejó sí. Dejó muchos crunch notes. Oh, crunches. Okay. Hutsu's hat. Bueno, vete a poner tu jazz. Okay. Y tus zapatitos, mi vida. Y bueno, amigos, ya al rato les contaré cómo ha acontecido estos días desde el último video que vieron. Aquí está Camilita. Ella también recibió regalito, pero ¿qué creen? Como que le asusta. Miren lo que recibió. ¿A poco no? Es para derretirse. Bueno, voy a ponerme abrigo y hoy me toca ponerme orejeras, amigos, porque sigo con el dolor bien intenso, bien intenso. Me acabo de tomar mi medicina y ojalá que se me pase, porque hoy viene San Nicolás a la escuela de la pequeña y bueno, pues hay que pasarlo bonito con ella. Ya estoy aquí, amigos. Acabo de llegar de la escuela de Valentina. Vino Sinterklaas a la escuela. Estuvo muy bonito. No sé si les voy a poder mostrar. Si les voy a mostrar, ya lo vieron. Y si no, pues es que no pude hacer mucho con todos los niños y todos. No los puedo sacar. Pero vino y pues Valentina estaba vuelta loca, esa niña. Lo disfruta tanto que a mí me pone feliz nada más de verla a ella feliz. Así que, bueno, pues pasó. Miren, les quería mostrar que me compré mis orejeras. Ni se notan, ¿verdad? Me gustaron por eso, porque son totalmente negritas. Y me protegieron ahorita un montón porque estuve, pues, aproximadamente... yo creo que como unos 20 minutos afuera y hacía bastante frío, así que me protegió mi orejita. Porque, ay, amigos, ahora sí les puedo contar. Miren, estas son. Me gustaron mucho y pues me están sirviendo ahorita mucho para lo del el oído, que lo tengo que tener calientito, que no me entre aire ni nada. ¿He mejorado? No lo sé, amigos, francamente no lo sé. Sigo estando sordísima. Hoy es día miércoles. El viernes en la noche cumpliría recién 8 días. Y bueno, según leí yo, esto puede durar de 7 a 10 días.
pero yo creo que me va a durar más tiempo, amigos, porque ya debería de empezar a notar alguna mejoría y la verdad es que no. Yo sigo sintiendo mucho dolor. Solo me la paso con las pastillas porque sin ellas no podría, me volvería loca, da un dolor súper intenso y que se empieza a hacer, si lo dejas, he tratado de aguantar un poco, pero se va intensificando y después para bajarlo cuesta bastante, entonces trato de mantenerlo en una equilibrado, digamos. Y cada que empiezo a sentir que ya se está yendo el efecto de la pastilla, me tomo el medicamento porque si no, eso escala. Los que han tenido infección de oídos, otitis, pues me entenderán. Lo único que estoy temiendo un poco, ojalá que no, es que no se me vaya a pasar al otro oído. No sé si eso pase, si eso es posible, pero si sí, no, me muero, amigos, me muero. ¿Qué creen, amigos? Estaba durmiendo. Vine a darle de comer a Camila y nos quedamos dormiditas como una hora. Muy bien. Pero había hecho un pudín de pan y sonó la alarma de que ya estaba listo, así que tuve que bajar y sacar. Y pues, fíjense que he notado que cuando empiezo a estar de arriba para abajo y me pongo a hacer cosas, el efecto de la pastilla como que se me pasa muy rápido. No es pretexto, pero en realidad así siento. Y pues lógicamente eso es un problema porque pues tengo que hacer mis cosas, pero entonces el efecto de las pastillas me dura muy poquito. Y hoy tengo que estar, hoy quería estar bien porque pues como hoy es el día de la regaladera y todo. Así ni modo, tengo 3 dosis de ibuprofen que me voy a espaciar lo más que pueda para que en la noche esté bien a la hora que llegue el Sinterklaas con los regalos para Valentina y Camila. Y bueno, van a venir mis suegros, siempre les gusta estar. Creo que desde que Valentina nació, siempre han venido mis suegros cuando Valentina va a abrir los regalos. Así que, pues como ya es tradición, este año van a venir también. Y pues muy bien recibidos. Y pues así las cosas, amigos. De verdad que cuando uno está sano, no valoramos la salud que tenemos. No cuidamos nuestro cuerpo. Y ya cuando está uno enfermo, ahí vemos lo que era estar sano, poder hacerlo todo. Y pues ni modo, me tengo que apurar. Hoy me toca hacer varias cositas. Quiero tener todo listo para la noche. Y bueno, pues ojalá que me sienta bien, amigos. Lo siento por ser tan quejumbrosa. Es una llamada de atención para mí en realidad, porque pienso que puedo mejorar en varias cosas en cuanto a mi salud se refiere. Así que no me gusta ser una persona que se está quejando todo el día. Eso no me gusta en una persona, la persona que está contigo y te está contando todo el tiempo sus problemas y quejándose y eso. No quiero ser eso para ustedes porque a mí me chocan ese tipo de personas. Quiero ser alguien positivo, alguien que les aporte algo y que digan, vamos a ver a Ivonne porque siempre está de buenas. Tampoco se trata de ser alguien que no soy, todos tenemos problemas, pero ¿por qué no tratar de aportar un poco de positividad en este canal? Así que ni modo, amigos, con dolor de oídos y todo, a pararse, porque tengo 2 hijas preciosas que atender y una casa que me espera. ¡Ay, qué horror! Bueno, adiós. Una eternidad más tarde. Amigos, ya estamos esperando a Sinterklaas. ¡Sinterklaas Capuche! Una, dos, tres. Quiere vale que bailemos, así que les vamos a bailar, ¿ok? Sinterklaas, Sinterklaas.
Creación de mi suegra, vean que trajo una torta de manzana riquísima. Y bueno, pues llegó la hora de abrir los regalos y como Camila aún está muy pequeñita, Valentina es la encomendada y la que va a ayudar a abrir los regalos tanto de ella como de su hermanita. Este año estoy muy feliz porque entre sus peticiones de Valentina hubo libros, juegos de mesa, claro que hubo también muñecas y todo, pero bueno, ella estaba feliz con todo. Fíjense que me encanta mucho que a pesar de que Valentina ya tiene 6 años y a esta edad por la escuela y muchas otras cosas más, no muchos niños siguen todavía creyendo, pues ella tiene todavía la inocencia y la ilusión y pues disfruta tanto esta tradición. Desde el 17 de noviembre que llega San Nicolás hasta ahora el 5 de diciembre que entrega los regalos, bueno, Valentina lo ha vivido al máximo, esperando su Sinterklaas Journal, disfrutando las actividades en la escuela, también las actividades que dentro del mismo país, en cada pueblo, en cada ciudad, hacen semana a semana. Con Sinterklaas y los Zwartepieten, y bueno, pues es un poquito larga para los niños la espera, pero es muy emocionante. Y pues este día, esta noche, pues muchas familias lo están disfrutando, al igual que nosotros aquí en este país, en Holanda. Después la parte ya no tan divertida es tener que recoger todos los papeles y que todo el cartón quepa en nuestros containers. Pero bueno, ya lo bailado nadie nos lo quita. Y después de la armadera de juguetes, llegó la hora de disfrutar y jugar un poco. Buenos días, amigos. Miren, les quiero enseñar el esposo cómo se atiende con su ensalada. ¿Es espinaca o...? Sí, espinaca. Espinaca, huevo cocido, pollito... ¿cómo se llama ese? ¿Rostizado? No, es gerostakip, ¿no? Ahumado. Y uvas. ¿Y qué más le pusiste, esposo? ¿Queso, no? Nojnit fetakas. Fetakas, le pone páprica, manzana... Es esposo, es muy saludable. Amigos, buenos días. Ayer ya no seguí grabando porque seguí mal del dolor. Y aparte con niñas en casa, las dos, se me complicó un poquito. Pero hoy ya es día viernes, amigos, y les estoy actualizando ahorita la información. Porque tengo una cita con el doctor ahorita a las 9:10 de la mañana. Y mi suegra va a venir a cuidarme a las niñas, así que me voy a ir al doctor porque pues no mejora el dolor. Tuve dolor toda la noche y las medicinas me ayudaban, pero no lo suficiente, no se me quitaba por completo y sigo totalmente sorda, así que estoy un poco preocupada y mejor voy a ir al doctor
porque pues eso me recomendaron la semana pasada en urgencias. Ya mañana es una semana que tenía que componerse un poco los síntomas en los primeros días, y si no se componía en una semana tenía que recurrir a mi médico de cabecera otra vez. Así que siguiendo las indicaciones, hoy voy a ir al doctor. Pues han llegado mis suegros amigos, ya voy en camino, felizmente me queda relativamente cerca. Pude haberme venido en bicicleta, mi suegro se ofreció a llevarme, pero quiero venir tranquila y después tengo que hacer compras, prefiero estar sola, la verdad. Y no me vine en bicicleta porque tiene días que no la uso y seguro tenía que ponerle aire o algo así que me iba a tomar tiempo. Tengo la cita a las 9:10 y ya son 9:03, así que voy a llegar rayando. Ay, amigos, no es que me sienta tan grave, pero me preocupa porque he leído que la otitis no es cualquier cosa y que los síntomas ya tenían que haber remitido un poquito, así que prefiero ir y salir de las dudas y ver si me recetan algo más, porque las pastillas a veces no me ayudan y además son bastante agresivas para el estómago. Tengo miedo de que le afecte a Camila en algo porque sigo dándole pecho. Así que bueno, quiero platicar con el doctor de todas estas cosas. Así que bueno, ya al ratito les cuento pues qué me dijo el doctor. Amigos, mi hijita se va. Se la llevan los abuelos y ay, me salvó la campana. ¿No saben por qué? Porque no me siento muy bien. Así puedo atender a Camila únicamente y Valentina se divierte, se distrae. Pues porque yo no puedo jugar mucho con ella, me duele todavía mi oído. Pero bueno, ya se la van a llevar. Ya ni les conté. Tuve mi cita en el doctor y todo. Y felizmente esta vez decidieron sí darme medicamento. Me dieron medicina. Me dieron amoxicilina. Normalmente no recetan antibiótico cuando tienes una infección en el oído. Esperan a que la infección remita por sí sola. Y si no es así, bueno, entonces ahí ya proceden a recetarte un poco de antibiótica. Así que bueno, yo ya estoy con una semana con el dolor y no me había resultado, y felizmente ahora ya me dieron medicamento. Así que estaba un poco preocupada porque mucho medicamento, estoy todavía dando pecho a Camilita, y bueno, es un poquito complicado, pero bueno, me he quedado sola con Camila, le voy a dar de comer y espero yo sentirme un poquito bien en el día, porque ayer lo pasé un poquito mal, por eso les conté que no filmé, no seguí grabando vlog ni nada por el estilo. Me voy a acostar, ni siquiera tendí mi cama en la mañana. Y bueno, pues ya estamos aquí solitas, Camila y yo, que nos vamos a recostar un ratito, a darle lechita y yo voy a descansar. Normalmente suelo seguir con mi rutina, pero esta vez sí me voy a descansar un poquito, ¿verdad? Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Espero no estarles gritando con eso de que no oigo nada. Pues no sé cómo qué tan fuerte se escucha mi voz, ¿no? Yo siento que grito, pero en fin. Buenos días. Ya es hoy día sábado. Ayer ya no continué grabando, amigos, porque después no hice prácticamente mucho. Me quedé con Camila solitas. Valentina se fue a alojar con sus abuelitos y todo, y precisamente ahorita venimos a recogerla, vengo con el esposo. Y pues hoy es día sábado, tranquilito,
Valentina se va a ir a un cumpleaños, así que vengo ahorita a recogerla para llevarla al cumpleaños. Y bueno, van a ir mis suegros a comer a casa, así que vamos a ver qué tal transcurre este día, amigos. Así que les cuento que estoy un poquito mejor, ya empecé a tomar el antibiótico. Siento yo que estoy mejor porque el dolor creo no está tan intenso, no ha sido tan marcado como los días pasados. No se me ha quitado por completo, sigo con el dolor, pero bueno, vamos a ver qué tan rápido hace efecto el antibiótico. ¿Dónde está mi chiquitita? Que la extrañé tanto. Ya, pues yo sé que ni gemist, ¿eh? ¿No? ¿Ni gemist? Sí, claro que sí. ¿No gemist? Sí. No. Es quispe. La extrañé mucho. No, 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 señora, gracias. Y Valecita, ¿qué tal lo pasaste con los sopas? ¿Bonito? Sí. ¿Dormiste rico, eh? Sí. Bueno. En papi's cama. Ah, sí, le tocó dormirse en la habitación que era de su papá. Bueno, ya la vamos a dejar en la casa de la cumpleañera y nosotros nos vamos a casa. Así que te esperamos al ratito, ¿eh? Te diviertes mucho. Sí. Valentina se va a ir hoy a un cumpleaños y van a ir al boliche. Así que espero que te guste mucho. Valentina, diles adiós. Adiós. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos otra vez. Ya es día domingo, ya no les filmé nada desde el viernes prácticamente. Pero bueno, espero que hoy sí culminemos bien el día. Estoy toda esponjada, miren, que se me acabó la cosita que uso para mis rizos. Y pues no he ido a Alemania todavía, así que ando toda esponjada así a lo salvaje. Bueno, ¿qué les cuento? Que hemos pasado un bonito fin de semana. Ya me encuentro mucho mejor, amigos. Todavía tengo el oído todo taponeado. No escucho mucho. Ya escucho un poquito, pero no todavía no se me destapa. Así todavía estoy así como sorda, como mareada, como que toda atontada con las medicinas y todo. Pero yo creo que ya voy de salida ahora sí. Así que espero que este día pasemos un día bonito. Ayer vinieron mis suegros. Pasamos una tarde bonita con ellos. Comieron aquí. Pero pues no filmé nada, amigos, porque estaba yo ocupada. Les quise hacer una comidita rica, así que no era difícil, pero era un poquito elaborada, estar aquí, allá, arreglando todo, y pues no tenía tiempo de filmar, el esposo atendiendo a los papás, Valentina se fue a un cumpleaños. Les grabé unas cositas, no sé si lo voy a poder mostrar por aquí, porque no sé si lo pude enlazar muy bien y se entienda, pero si se puede, se los enseño, y si no, pues ya les estoy contando cómo fue todo el merequetengue. Hoy, pues ya saben, es domingo. El día está entre nublado y unas partes despejadas. Está haciendo ya frío, y hace mucho viento, así que yo, ya saben que me voy protegidita de mis oídos y todo, pero bueno, estoy feliz de que ya estoy un poquito más del otro lado. Ya no estoy tan mal como los días pasados. Ya no he tenido que utilizar tanto pastillas para el dolor. De vez en cuando me viene otra vez, pero ya no como antes. Así que se puede decir que los medicamentos están surtiendo efecto. Efecto. Así que aquí está Valentinita, está jugando. El esposo fue a cambiar a Camila el pañal. Yo estoy acabando de arreglar unas cosas aquí en la cocina para irnos a la última clase de Valentina, porque el jueves esa niña va a hacer su examen para sacar su diploma B. Hola amigos, buenos días. Miren, andamos muy navideñas. Bueno, yo no, Valentina. Yo sigo aquí con mis... con mi tapa oreja. De la piñata de ayer. Lo que pasa es que ayer Valentina tuvo un cumpleaños y hubo piñata y toda la cosa. Le regalaron dulces y todo. Así que anda bien contentilla la chamaca. ¿Qué ves, esposo? Que me estoy rascando. ¿El esposo anda por ahí? De tequila. ¿Ya vieron quién está cantando? Borrachita de tequila. Ay amigos, buenos días, espero que pasen bonito domingo. Pasé a saludarlos por aquí porque creo que ya llevo unos días desaparecida o que no les he hecho tanto.
Les adelanto que ya estoy mucho mejor. Ya les conté que fui al doctor, que me recetaron ya antibiótico y todo. Y bueno, todavía no estoy del todo perfecta, pero no me puedo quejar. Ya estoy bien, pero aún así voy a salir y me pongo... ¡Una, dos, ya! ¡Ay! Dice Valentina, quiero decir algo. No sabía que esto iba a pasar. Dios mío, con esta niña. Se aprovecha de mí cuando me ve distraída, porque eso no lo hubiera hecho en su modo normal. Ya se acabó la temporada, pero bueno, estuvo bonito porque este año hicieron de muchas canciones muy famosas la versión para estas fiestas, así que era bastante chistoso escucharlas, como la de sí, esa de Demi Lovato y ¿cómo se llama? Luis Fonsi. ¿Y qué más? La de Chuchua, Chuchua, también Sinterklaas, Sinterklaas, ¿cuál? Si te vas, yo también me voy, si te vas, yo también me voy. Pero toda versión de las fiestas de Sinterklaas, así que era bastante cómico escuchar todas las canciones. Y que también están por internet y los videos y todo, así que seguimos con el trauma de San Nicolás. Beep, 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 yeah.